Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jenny Vera y hoy les voy a hablar sobre la ciencia del amor. Para empezar este video, quiero compartir con ustedes un extracto de lo que varias personas piensan sobre el matrimonio. El matrimonio significa un compromiso. Más allá del tema legal, representa un acuerdo tácito entre dos personas que desean pasar su vida juntos. El matrimonio ha significado para mí muchísimas cosas. Una de ellas, aprender a negociar. Bueno, el matrimonio es la relación más estrecha que puedes tener con una persona. Es una relación de amistad, es una relación de complicidad, es una relación de amor, es una relación en la que cada día vas aprendiendo más de ti mismo y de la otra persona. Para mí, el matrimonio es la unión de dos seres que se aman y que deciden complementar esa felicidad formando un hogar. Pienso yo que el matrimonio en realidad es una oportunidad para que dos personas compartan, convivan, estén juntas, negocien, cambien ideas, se complementen y logren formar una familia. Aprender a aceptarse el uno al otro con todas sus virtudes y con sus defectos y compartir más que todo el amor que se puedan tener el uno hacia el otro. Ese es uno de los fines más importantes para mi matrimonio y por supuesto la felicidad. El matrimonio para mí es lealtad, familia, dedicación, comprensión. Es un proyecto de vida que día a día va tomando forma a través de los años, donde se requiere muchísimo compromiso, muchísimo amor, muchísimo apoyo, y más aún cuando ese matrimonio se convierte en una familia, que al final se convierte en nuestro pilar de vida. Para mí el matrimonio, la familia, es el proyecto de vida más lindo que Dios puso en nuestro camino. Sin duda es la relación más íntima, más afectiva. Creo que es la persona con la que más conexión sientes y por eso es que eliges llevar una vida con él. Interesante la opinión de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en materia y pues quiero empezar diciéndoles que en la ciencia del amor hay tres pilares fundamentales y son la admiración, el sentido de equipo y la presencia. Quiero decirles que uno de los materiales que voy a utilizar es Parejas Todoterreno, que es un libro escrito por el doctor Diego Galarza. También voy a utilizar a uno de mis pastores favoritos. Él se llama Joel Osteen y el libro es Este es tu momento. Voy a utilizar algo de aquí. Y el libro principal de toda la historia, que debe estar en todos nuestros hogares, por supuesto, la Biblia. Y pues quiero empezar diciéndoles, compartiéndoles, mejor dicho, una frase del libro Este es tu momento, de Joel Osteen. Dios quiere bendecirte, quiere ampliar tu territorio. Serás lo suficientemente osado como para pedirle que te dé cada día más influencia. Pídele a Dios que te ayude a hacer una bendición más grande. No es una petición egoísta. La Escritura lo dice. No recibís porque no sabéis pedir. Esto está en Santiago 4:3. Empiezo con esta frase del libro de Joel Osteen porque quiero que pidamos, quiero que imaginemos, quiero que soñemos en grande cuando se trata del matrimonio. Sin duda alguna, la relación o la institución más importante es el matrimonio. Y para fortalecer esta institución, tenga más éxito, tenga más beneficios, más ganancias, más utilidades, vamos a trabajar en los tres pilares del amor. Y el primer pilar del amor es la admiración. Una de las cosas que se dice en RPI es que nadie admira lo que no conoce. Entonces, vamos a empezar a trabajar desde nosotros mismos, o sea, desde nuestra primera esfera. La primera esfera en RPI es el yo. La primera esfera eres tú y después tu pareja, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar detalladamente en qué es lo que queremos convertirnos nosotros como personas, como individuos,
para estar preparados a conseguir a esa pareja que anhelas. En RPI tenemos varias, muchas máximas. Son frases que las hemos denominado máximas, o sea, más allá de eso no hay. Si transformamos nuestros pensamientos, transformamos nuestra vida. Eso quiere decir entonces que si hay un cambio, si hay una transformación, si hay una superación, una evolución en nuestro pensamiento, en lo que tenemos acá, quiere decir entonces que vamos a ver resultados, vamos a tener resultados visibles. Y generalmente eso es lo que queremos en nuestro matrimonio o en tu matrimonio. Eso es lo que se espera, porque nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Nos casamos o te casas pensando en que va a ser una vida maravillosa, en que va a ser una vida de éxito, en que va a ser un hombre, una mujer fantástica, en que va a ser un aliado, en el que va a ser tu compañero de toda la vida. Al menos así lo prometimos delante del altar o cuando se firmó un papel. Y si no hay ningún papel firmado, está la palabra. Que la palabra es una firma autorizada. Entonces, más allá de cualquier sea tu estado, digamos, legalmente, si casado ante la iglesia o solamente civil o unidos, más allá de eso, lo que importa es el compromiso que hayas adquirido con esa persona y que esa otra persona tenga contigo. Cuando recién nos enamoramos hay esa intención de que todo es color de rosa y que todo va a ser perfecto, ¿verdad? Nos damos cuenta y sabemos quienes tenemos muchos o algunos años de casado, sabemos que eso es cierto y que hasta un punto hay una luna de miel. El éxito es mantener esa luna de miel. Y en RPI lo podemos lograr. ¿Cómo lo logramos? Con conocimiento básico, simple. De hecho, en la palabra nos dice, en la Biblia nos dice, en Jeremías 33:3, clama a mí y te revelaré conocimiento. Es que el conocimiento tiene que ser permanente. Si estamos constantemente preparándonos para seguir escalando una posición más alta en el trabajo, eso significa que va a traer más frutos a nuestro hogar, ¿verdad? Económicamente, para nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero en el matrimonio no solamente llega hasta la conquista, nos casamos y llegan los hijos, sino que de ahí en adelante, allí está el reto, allí está la clave. El amor se inicia en la admiración. Allí se inicia, porque cuando nos enamoramos de esa persona, hubo algo que se conectó con nosotros, hubo algo que empató con nosotros, que hizo clic. Y eso es precisamente la admiración. Aquí soltamos la dependencia. Es decir, yo admiro a mi pareja, pero soy autosuficiente porque me conozco bien, porque tengo autocontrol y porque sé quién soy. Quiero que hagan un ejercicio con su pareja. Pregúntale qué admira de ti y pregúntate qué admiras tú de él. Esos son las virtudes, los talentos con los que vas a construir poco a poco ese castillo en el que has soñado, ese castillo en el que estás con tu príncipe o con tu princesa. Es importante conocer qué admiras de tu pareja y qué admira tu pareja de ti. Porque con esas virtudes, sobre esas virtudes, es donde la relación se va a fortalecer. Descubrir la luz que hay en los ojos de tu pareja es realmente descubrir la luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Descubrir esos talentos, esas virtudes, esos detalles, es descubrir realmente el alma de esa persona. Con el ejercicio que les decía, ustedes van a descubrir resultados sorprendentes. ¿Por qué? Quiero decirles, o mejor dicho, quiero comentarles. En RPI trabajamos también con mucho material audiovisual y encontré una película. Se llama La historia de un matrimonio. Al inicio de la película,
Hay una escena en que la pareja que se está divorciando, Charlie y Nicole, están en terapia y los dos están escribiendo virtudes y cosas que admiran de cada uno de ellos. Entonces, el terapeuta les pide que se lean en voz alta lo que se han escrito el uno del otro. Pero Nicole no accede y definitivamente no lo hace. Y sin embargo, en la carta que cada uno escribe, las virtudes de ellos, hay cosas muy interesantes, hay cosas muy, muy valiosas. Hay cosas que incluso en el tiempo real no nos decimos como pareja, pero que sabemos que esas virtudes, que esas cosas lindas tienen nuestra pareja, pero no lo decimos. Si logramos decirnos las cosas que admiramos de nuestra pareja, a tiempo podríamos construir el matrimonio perfecto. Sí existe el matrimonio perfecto. Depende de conocimiento y también depende de lo que tú quieras hacer. Porque el amor es una decisión, no es que nace. El amor es una decisión que como seres humanos podemos tomarla. Y ahora vamos con el segundo pilar del amor y es el sentido de equipo. El matrimonio se construye a raíz de un camino de luz. La luz admirable de nuestra pareja y de nosotros mismos ante nuestra pareja no es negociable. Eso se tiene que dar, se tiene que irradiar únicamente. El sentido de equipo es la alineación conyugal, es decir, la ayuda idónea. Y aquí vamos a ir a nuestra Biblia para ver qué nos dice en Génesis 2:18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El proyecto de cada persona puede ser alineado y trabajado en sentido de equipo. Voy a ir a una máxima del RPI. Lo que es importante para ti, es importante para mí. ¿Qué queremos decir en RPI con esta máxima? Que si para tu pareja es importante un tema X, y a lo mejor para ti no lo es mucho, podrías hacer el esfuerzo de entender por qué es importante para tu pareja y hacerlo importante para ti. Ponlo del otro lado. Lo que es importante para ti debería ser importante para él, ¿verdad? O para ella, ¿cierto? En RPI lo que queremos decir es que demos el lugar correcto a nuestra pareja. Aquí es donde se dan por sentadas muchas cosas. El sentido de equipo es precisamente eso. Yo me caigo, tú me levantas. Tú no puedes, yo te hago barra. ¿Y por qué decimos que se pierde mucho el horizonte en este punto? Porque llegan los hijos, llegan otras relaciones que atender, como la de los papás, la de la familia cercana, la familia de él. Y entonces no queda espacio para el tiempo de calidad en pareja. Porque nos preocupamos básicamente de solucionar esas relaciones, de llenar los espacios de esas relaciones, de tenerlos a todos contentos. Porque obvio, ya estamos casados, vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, en el mismo cuarto, en el mismo dormitorio. Entonces, ahí ahí hay que hacer un cambio, ahí hay que detenerse un poco, identificar que lo más importante, que la relación más importante, fundamental en el matrimonio, es la relación entre él y ella, entre tú y él, entre mi esposo y yo, entre mi pareja y yo. Esa es la relación más importante, más allá de lo que puedan decir el resto de las relaciones, las que están a nuestro alrededor. Ahora les voy a compartir un extracto del libro Parejas Todoterreno del Dr. Diego Galarza. La competencia presente en una relación amorosa responde a una programación de ego. Muchos no se dan cuenta cómo la relación se va lastimando en el camino de la comparación competitiva.
Y bueno, yo les dije que vamos a recurrir muchísimo al libro más importante de la historia, que es la Biblia. Y ahora quiero que veamos la siguiente escritura. Mateo 19:5-6. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El pilar del amor es el sueño de ambos en pareja. Quiero contarles una historia personal rápidamente. Hace varios años, mi esposo y yo hicimos un viaje internacional y nos fuimos a ver un partido de fútbol americano importante, de la NFL. Siempre veía a mi esposo que veía este deporte a través de la televisión. Y yo no lo compartía mucho porque no conocía las reglas, porque no sabía cómo funciona. Y en ese viaje logramos ir a un partido de la NFL. Me conectó tanto la satisfacción, la alegría que mi esposo tenía, que yo me dejé invadir. Luego de eso, cuando ya regresamos al Ecuador, de alguna forma u otra empecé a interesarme por conocer más las reglas y saber cómo, en qué consiste el juego. Para no alargarles mucho el tema, ya sé lo que significa, qué es un quarterback, qué es una patada de campo, qué es un touchdown. Pero la cosa no termina allí. Cuando regresamos del viaje, nuestra perra tuvo cachorritos y nos quedamos con uno de ellos. Y nuestro perro, le pusimos a nuestro perro, Chief. Del equipo que nos hicimos hincha fue de los Kansas City Chief. Entonces, hicimos un vínculo más cercano entre mi esposo, con algo que a él le gusta y que de alguna manera yo me fui interesando poco a poco. Lo que quiero decirles es de que aunque no haya tenido en un principio el interés por un deporte que no conocía, que descubrí algo interesante, algo nuevo. Bueno, ya hablando técnicamente, el fútbol americano es súper interesante. Tiene estrategias que pueden remontar un marcador increíblemente. Y para finalizar este segundo pilar del amor, quiero hablarles de lo importante que es hablar bien de la pareja, hablar bien de uno mismo. Empezar a tratar o a utilizar frases o palabras delante de los demás. Y es que aunque nos parezca extraño, hay muchas programaciones sociales en las que no es como muy normal, digamos, ¿no? No es muy común hablar bien de nuestra pareja. Más bien, es normal decir cosas, normal, entre paréntesis, decir cosas no tan agradables de la pareja. Porque es chistoso, porque es gracioso. Eso se llama ridiculizar a tu pareja. Entonces, no lo hagas. Decir y mostrarse afectuoso delante de relaciones como las de tu familia externa, tus papás, tus suegros, tus amigos. Decir delante de ellos cosas buenas como mi pareja es o mi esposo es espectacular o mi esposa es la reina de mis sueños o no sé, decir cuánto la amas delante de los demás. Esto trae un valor agregado inconscientemente a tu pareja y a ti mismo muy poderoso. Así es que si de repente lo que sentimos es vergüenza al decirlo, es porque el ego nos está diciendo, ay no, ¿cómo vas a decir? Qué ridículo. No. El ego nos vende muchísimas ideas falsas, nos vende miedo, nos vende vergüenza. Entonces tenemos que saber que cuando nos sentimos de esa manera es porque es el ego el que nos está vendiendo una idea incorrecta. Lo que nos vende el corazón, lo que nos vende desde acá adentro, es lo que edifica, lo que clarifica, lo que engrandece una relación. Y vamos nuevamente al libro Parejas Todoterreno del Dr. Diego Galarza. Competir versus compartir. Elimina los códigos competitivos en tu pareja y comienza a agradecer y bendecir tu camino, tu aprendizaje y lo que aún puedes aprender con los de tu pareja. Encuentra juntos el regalo de compartir tu camino de crecimiento con el de la otra persona. Ahora vamos al tercer pilar del amor. Y los invito a cambiar nuestra estructura psíquica. Y para eso vamos a detener el tiempo.
Y es que nuestro tercer pilar se llama precisamente presencia, el tiempo, el ahora. Este es el reto más importante, porque vivimos en tiempos psicológicos, en dos tiempos psicológicos, el pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no llega. Entonces, psicológicamente, lo que queremos decir en RPI, cuando hablamos de presencia, es el vivir ahora, el aquí, lo que está pasando en este momento. Porque lo que pasó, pasó, ya no existe. Y el futuro, o lo que deseo, o lo que quiero, o lo que anhelo, está en el futuro. Eso quiere decir que es incierto. El estar el 100% aquí y ahora es un regalo invaluable para la pareja. Y entonces, estos tres pilares son los cimientos para una relación de pareja.